Bienvenidos a Cartonería Urbana, carnales. Y pues vamos a entrevistar a un carnal y pues vamos a platicar con él a ver qué pedo con esta onda. Él es, le ha chingado en el graffiti, pues además actualmente es uno de los organizadores pesados ahí en esa. Y pues vamos a platicar nada más. Carnales de Cartonería Urbana, pues vamos a... Ya se conectó el carnal. ¿Qué onda, misma? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? Qué chido. ¿Te costó trabajito, hermano? Sí. No, no, apenas es que ahorita vi tu historia y ya fue que me pude conectar. Ya está. ¿Me escuchas, Isma? Sí, se cortó ahorita, bueno, más bien creo que se congeló la pantalla. Sí, güey. ¿Pero ya me escuchas? ¿Sí me escuchas bien, güey? Sí, ya, todo bien, amigo. Va. Pues vamos a empezar mi canal. Preséntate con la banda. ¿Cuál es tu sobrenombre? ¿Y qué crew eres, güey? Bueno, mi nombre en el graffiti es Dapker, soy del crew PK, HSK y Serial Reuters. Y hago graffiti y me dedico a organizar algunos eventos aquí en SF. A huevo, carnal. Oye, hermano, ¿y cómo empezaste en graffiti? Pues creo que como todos, empecé en la secundaria. Todos en la secundaria donde iban rayaban, parecía que era moda, todos lo hacían. Entonces pues desde que entré al salón como que todos tenían la chispita, las ganas de querer hacer graffiti, pero nadie sabía que qué era o cómo se hacía o cosas como esas, ¿no? Entonces empezábamos a comprar revistas. Todavía nos tocaron, a mí me tocó en los tres últimos años de revistas. Viendo revistas y también nosotros empezamos a pintar en primero y secundaria y los de tercero ya hacían como graffiti y todo eso. Entonces, como que ahí nos fueron guiando y ya de ahí, pues, puro practicar. ¿Pero sí te aplicaste dos o tres placas o empezaste con las placas, con los tags? Sí, empecé con tags en la secundaria con Pilot, porque en principio ni siquiera llevábamos latas, llevábamos Pilots y Nuggets de zapatos. No había presupuesto en ese entonces para otra cosa. Y ya como que entre todos, hacíamos la vaquera para poder comprar unos dos aerosoles y gastárnoslos en tags adentro de la secundaria. La ventaja que teníamos en la secundaria era que era una escuela muy grande y con muy poquita vigilancia, con paredes muy grandes. Entonces adentro de la secundaria pintábamos o luego nos salíamos así alrededor de ahí y rayábamos. Pero sí, ahora es que sí empezamos con tags, bombas, así. ¿Y tú de dónde eres, güey? Exactamente. Soy de Nesa, de la colonia Agua Azul. Ah, ya. No, pues yo viví mucho tiempo, pero yo era de la Benito Juárez. Por allá. Ah, ok. Yo iba en una secundaria que se llamaba la 26, Jaime Torres Bodet, pero sí, antes había mucho grafite y muchas personas que hacían grafite salieron de ahí de la 26. Yo ahí, pero yo estudié ahí en la Tepozcalli, hermano, que ahorita ya está toda pintada también. Sí, yo ahí terminé la secundaria, ya te estoy hablando, yo creo que fue ayer cuando terminé. No, pero sí, ahí estuve ahí también, empecé con el rollo de graffiti, como, bueno, yo empecé también echándole como que dibujitos y eso, ahí estudié un poquito en la secundaria como era técnica, lo que es dibujo técnico, hermano, y pues sí me ayudó un poco, pero sí, ya sabes que dibujo técnico es muy diferente a lo que hacemos, ¿no? En lo que es estar pintando, pero sí es bueno para ver como que dos cosillas, ¿no? Sí, claro, ahora sí que siempre tener como que una base fuera del graffiti como dibujo, pintura o cualquier otra cosa, sí te ayuda un poquito al momento de hacer graffiti para poder mejorar técnica y sacar como otros resultados. Oye, hermanito, ¿y cuándo fue cuando hiciste tu primera bomba? Mi primera bomba, yo creo que en la secundaria tenía como unos 13, 14 años más o menos, y fue afuera de la secundaria, creo. Fuimos un sábado, con un amigo un día sábado. Entonces, así en el día, como a las 2 de la tarde, como era un callejón, no, supuestamente no había nadie, ¿no? Entonces, hicimos una bomba fuera de la secundaria y cuando íbamos casi saliendo de la calle, un señor nos empezó a gritar de cosas que, ya sabes, lo clásico, ¿no?
Yo creo que esa fue mi primera bomba, pero así fue el puro drop, no, nada más el puro corte, no fue relleno ni nada. Muy bien, ¿y cómo te sentiste al hacer tu primera bomba? Pues yo creo que con lo que siempre me llamó la atención a mí de hacer graffiti, y yo creo que a la mayoría de personas que hacemos graffiti es lo que nos gusta, es que la gente vea esa bomba. O sea, lo que más me gustó de haberlo hecho es que la banda de la secundaria te reconoce, pues tú te rifaste esa bomba ahí, ¿no? Entonces yo creo que todos los que hacíamos graffiti en ese entonces, lo que queríamos es que nos reconocieran, y creo que sigue siendo así hasta ahorita. Sí, pues más que nada el graffiti siempre es un poquito de ego, ¿no? De que la gente te aplauda lo que estás haciendo, y eso es la lucha, y es lo que también te llena, ¿no? Cada vez para echarle más ganas, hermanito. Exactamente. Oye, ¿y fue siempre tu primer tag o cambiaste de tag? Creo que cuando empecé a pintar, yo creo que duré como... Bueno, no te digo nada, hermano. Sí, te escucho, pero creo que está un poquito desfasado el audio. Sí, como que está desfasado, sí, te escucho un poquito. Pero no hay bronca, hay que seguirle. ¿Tu primer tag cuál fue? ¿O fue el mismo? ¿Siempre ha sido el mismo? Cuando empecé a pintar, duré como un mes pintando creo que pintaba cromos, algo así pintaba, pero duró un mes con ese, y después es curioso cómo elegí mi tag, porque en realidad tenía un amigo que pintaba Apker, como mi tag, pero sin la D. Entonces él dejó de pintar Apker y pintó Cés. Entonces me gustaba mucho ese tag, y aparte me gusta mucho la letra D. Entonces nada más le agregué la D y pues ya se formó el tag de Dapker, pero sí, desde el principio he pintado con ese, llevo 11 años pintando con el mismo tag. ¿Y qué significa, hermano? Dapker, no, creo que no significa nada, simplemente es como la mayoría de grafiteros que pues ponen como letras que les gusten, y ya sabes que a veces la vieja confiable es que acaben con E y R, casi muchos o la mayoría de tags acaban con R. Porque también siento que la R se presta mucho para poder explotarla en una pieza o en alguna cosa como esa. Claro. Una pregunta, hermano, ¿y cómo te uniste al crew HSK? Fue recientemente, bueno, no tan recientemente, yo creo que llevo 2 años en el crew. Yo iba en la universidad con un amigo que les hablaba a ellos. Sí, era un amigo que pinta NASC, Luis Ángel García, y él siempre ha estado en ese barrio. Él siempre desde chico convivió con todos estos carnales. Entonces él me llevaba a pintar ahí con él, ahora sí que a su barrio, me invitaba a pintar a donde se encontraban ellos. Entonces me lleva a pintar ahí donde se juntan ellos, y ya había pintado como 3 veces ahí, y pues me jalan, me ahora sí que ellos me hicieron invitación de pintar el crew, y pues ahí seguimos. Qué chingón, ¿no? Y realmente, ¿cómo tú fuiste llegando a tu estilo? He estado viendo tus trabajos, la neta, y me late mucho la combinación de colores. Te gustan mucho los colores claros, por lo que veo, sí, ¿verdad? Me gustan mucho los colores. Yo creo que siempre me han gustado hacer combinaciones. Hay veces que, por ejemplo, en universidad o en escuela, bueno, yo que estudié diseño gráfico, en la universidad me enseñaban teoría de color y así. Pero a mí siempre me gustó experimentar. Yo siento que hay colores que no son, quizás, no tienen un significado, pero si los a veces hacer experimentos y juntándolos te da un buen resultado, y siempre me gusta experimentar con colores. Hay veces que piensas que hay colores que no van a combinar y terminan siendo una buena combinación. Sí, sí me gusta mucho atascarle de colores, la neta.
Sí, es lo que yo veo, la verdad, tu trabajo sí está muy chido, carnal, te felicito, la neta está chido, tu estilo, la neta, está es particular, y sí lo que veo que le metes muchos colores, y eso es lo más chido, carnal, que empieces a experimentar, y eso es la neta del graffiti, ¿no, hermano? De que empiece uno a experimentar y que esté uno dándole de esa manera. Perdón, hermano, pero oye, una pregunta, tú te dedicas actualmente a la organización del graffiti. ¿Qué es lo que tú haces? Me gustaría que platicaras para que toda la banda se entere, que nos está viendo y que igual pues se pueda apuntar contigo. Sí, sí, pues bueno, no llevo tanto organizando eventos, apenas llevo un año haciéndolo. Empecé con el Expo de las Vírgenes. Lo que hacemos es pues son las expos de graffiti. Organizamos banda, conseguimos spots, y hacemos toda esta labor para que tengan un espacio donde pinte la banda, porque últimamente en Nezahualcóyotl había muchos spots muy buenos que habían sido habían sido olvidados, o sea, ya nadie organizaba en esos spots cuando siempre se hacían expos, ¿no? Entonces, junto con Luis Ángel García o Nas, que es quien me ayuda a organizar, bueno, no me ayuda, más bien los dos somos parte de la organización. Hemos tratado de recuperar espacios que ya habían sido como olvidados dentro del graffiti y pues empezar a como a volverlos a encender, que no se dejen de pintar, o sea, y que fuera de que se pinten una vez, que se renueven cada año. ¿Y tienen algún objetivo eso de ahora sí que estos eventos, aparte de que se organiza a la gente, tiene algún objetivo en especial? El objetivo es, siempre ha sido el mismo objetivo dentro de exposiciones de graffiti, es simplemente la convivencia, no hay otro objetivo detrás de exposiciones de graffiti, ni económico, nada. De hecho, nosotros a veces pues, terminamos poniendo una lana ahí cuando organizamos eventos, digo, tampoco tanto, claro. Pero pues, no, la neta no ganamos. sí, pero aquí lo hace porque el late ¿Cómo ves? O sea, ¿el gobierno sí tira al paro? ¿O la gente sí reacciona ya sin broncas? ¿O todavía está renuente con la situación del graffiti? Pues yo siento que cada vez la gente lo acepta más. Digo, yo cuando empecé a pintar ya el graffiti había estado aceptado socialmente un poquito, ¿no? Pero yo siento que actualmente ya, por ejemplo, cuando organizamos expos de graffiti, la gente se acerca para saber qué es, porque de verdad les gusta, o sea, les gusta mucho cuando se hace esta clase de letras. Hoy en día ya el graffiti es visto como una forma de expresión, no sé si artística, eso ya está a consideración de la persona que lo ve. Pero ya no nos ven como vándalos y la verdad es que ya tampoco lo somos. La escena del graffiti hoy en día pues ya la mayoría de personas pues no tienen un trabajo, o sea, pues, son personas, ahora sí que como se puede decir, son personas de bien, no claro, no, ya no está tan satanizado el graffiti, yo creo. No son vagos. Vagos, ¿no? Como antes los consideraban, ¿no? Exacto. Sí, yo oye, creo hermano, que ya hay mayor aceptación. ¿Tú estudias actualmente? Trabajo. Ya terminé de estudiar, estudié diseño gráfico. ¿Y qué te dedicas? ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Tienes a tu carrera? Sí, me dedico a hacer publicidad para marcas de comida como enlatada y marcas de confitería. Publicidad. Ah, qué chido. ¿Y si te late, si te apasiona esta onda? Pues sí me gusta, pero hay veces que ya es un poquito como aburrido estar trabajando con las mismas marcas siempre. Entonces siempre trato de tener proyectos, aparte de la agencia donde trabajo, trato de tener proyectos independientes para poder estar haciendo cosas distintas dentro del diseño gráfico. Porque a veces sí, me encasillo mucho o a veces pues siempre estar diseñando para las mismas marcas, a veces sí es un poquito aburrido, pero dentro de lo mismo a veces también existe un poquito de variedad en las cosas.
Muy bien, qué chingón. ¿Y tú te consideras ya vivir del graffiti aparte de esa situación o realmente el graffiti lo ves como un hobby para ti? Vivir completamente del graffiti no, pero sí salen trabajos de graffiti. Afortunadamente sí, siempre por ahí sale algún trabajo graffiti. La verdad es que tampoco me dedico de lleno al graffiti, a hacer este graffiti como trabajo, porque pues yo tengo mi propio trabajo y pues no le puedo dedicar tanto tiempo. A lo mejor sí me sale un trabajo y lo saco el fin de semana, pero entre semana pues como tengo trabajo pues no he podido completar esa parte como de vivir del graffiti. Tampoco sé si me gustaría, porque siento que a veces trabajar del graffiti te quita un hobby. O sea, siento que las personas que se dedican de lleno a trabajar dentro del graffiti ya como que ya no lo ven con tanta pasión, que es ya no pintan el fin de semana ellos su graffiti, ya pues es lógico, toda la semana haciendo graffiti pues ya no quieren saber de más pintura el fin de semana, ¿no? Entonces siento que es sacrificar en parte un hobby. Oye, sí, porque imagínate, si vives de esto y trabajas y aparte sigues con eso, yo creo que sí llegaría un momento que te aburrías, ¿no? Verlo con pasión, como un trabajo, ¿no? Sí, exacto, yo siento que sí, hay banda que ya, pues, ya pintó toda la semana y ya no me quiere dar el fin de semana. Muy bien, y cuando tú empezaste, ¿qué diferencia has visto el movimiento del graffiti? Cuando tú empezaste, a la comparación de hoy. Yo creo que ha avanzado en cuanto a técnica. Digo, no llevo tanto en el graffiti, llevo pintando 10, 11 años más o menos. Pero lo que he visto es que hay una variación ya de estilos muy amplia, ¿no? Yo siento que también se debe a las redes sociales. Hoy en día puedes meterte a Instagram y te sale graffiti de Europa, Japón. De todo el mundo sale graffiti y también tienes más referencias para poder enriquecer más tu trabajo. También lo que he visto, creo que fue como del 2020 para acá, que muchas personas que pintaban graffiti en los 90s que ya no lo hacían, volvieron a pintar. Entonces como que hubo un choque generacional de que se juntó la nueva escuela con la vieja escuela y pues fue algo como que bien interesante. Yo lo veo como algo muy interesante y también que yo creo que a lo mejor no tenga que ver con el tema de vean pues, sino con la época que nos tocó vivir el graffiti. Cuando yo empecé a hacer graffiti en la secundaria, pues como que era más relacionado a las peleas o los conflictos, o sea, como que nada más estaban buscando el pretexto para armar una pelea así a golpes, ¿no? Con el graffiti. Y hoy en día yo creo que ya eso ya pasó, ya no hay como que violencia dentro del graffiti, ya es muy raro quien tenga esas batallitas como de estar pisando, cosas así, pues ya no. Creo que todavía nadie lo practica el graffiti de esa forma violenta. Sí, o sea, realmente como que ya la gente está respetando, ¿no? El que hace pura bomba, pues respeta el trabajo del que está, hace pues, lo correcto, ¿no? Y está bien, o sea, creo que todo el graffiti merece respeto, ya sea si grafitero legal, ilegal, o sea, todo el graffiti merece respeto. Las personas que hacen ilegal, pues se rifan haciéndolo, ¿no? O sea, hay muchas complicaciones, las salas de graffiti ilegal, te puede agarrar la policía, tienes que soltar lana, entre comillas es más barato, porque te gastas menos botes, pero pues ya si te tuerces o cualquier otra situación, pues ahí tienes que pagar lo de tu cajita de botes. Sí, bueno, de hecho yo siento que, digo, yo sí llegué a hacer un poco de graffiti ilegal, pero en mi tiempo fue un poquito más sencillo, no había camas, ahora ya está más cabrón, yo siento que viendo cámaras, yo creo que llegas a tu casa y ya están esperándote ahí, ¿no? Pero sí. O sea, ya es más fácil que te tope, ¿no? Sí, claro. Ahora sí que no, hoy en día no nada más es de llevar a tu 18, aunque tú lleves 18, porque antes lo que se hacía era que te llevabas a tu 18 y con ese te chiflaba y tú te hacías el loquito, tirabas el bote y te ibas caminando como una persona normal, te echabas el bote. Pero hoy en día, pues si ya te casaron, ya estás más que torcido. Sí, o sea, aunque te agarren ya sin botes, ¿no? Ya te dicen, no, pues ya te grabó la cámara. Hay veces que nada más, yo creo que ya también nada más te dicen eso con
con el pretexto. Para que te pongas acá, ¿no? ¿Y a ti alguna vez que te atoró la tira o no hiciste tanto ilegal? ¿Qué crees? Que yo casi no practiqué ilegal. Yo creo que de todo el tiempo que llevo haciendo graffiti he hecho como 11 bombas ilegales. Sí, una vez nos... Hay una anécdota bien cagada de eso. Una vez nos estábamos pintando unos juegos de feria. Haz de cuenta que se puso la feria en mi colonia y lo que hacíamos era que en la parte de atrás, de donde no veían, obviamente, nos echamos unos tags y íbamos tres amigos. Y un amigo me dice, oye, y si pintamos el... vamos por la avenida Nesa a rayar los... había como puestos como los de mariscos, que son como puestos ambulantes, entonces íbamos a rayar estos, ¿no? Entonces, mi amigo está rayando del lado de la avenida y yo estoy rayando del lado de la calle, de donde no se ve hacia la avenida. Entonces, cuando volteó a ver, él ya estaba corriendo hasta la esquina y me grita, ahí viene la tira. Y dije, no manches. Y me echo a correr y se me cayó mi zapato, se me atoró y se me cayó el tenis y me regresé por él a ponérmelo. Y cuando me alcé, ya me tenían agarrado. Y ese día, haz de cuenta que era una camioneta de las grandes, ¿no? Las camionetas de la tira, ¿no? Entonces nos pusieron en la parte de atrás, pero completamente acostados para que nadie nos viera. Y con el mismo bote, que era como color rojo o vino, a uno de mis amigos lo iban rayando, o sea, le dijeron, cierra los ojos, no respiras y cierra la boca. Y si vemos que abres la boca o los ojos, te vamos a ¿no? Y y lo pintaron, ¿no? Y enfrente, al que se había echado a correr y que les había dado más batalla, como se veía grandote, teníamos como 16 años, pero como se veía grandote, sí le iban dando un surtido, sí le iban pegando, ¿no? Y yo nada más estaba esperando como que el momento en el que a mí me tocara la pintada, ¿no? Porque dije, pues si lo pintaron a él, me van a pintar también a mí. Entonces, bajan a ese compa y dije, pues ya llegó mi momento de que me pinten a mí, ¿no? Y no, que yo creo que como me vieron muy morro y dije, no, ya bájate. Dije, qué chido. Y lo más curioso es que no sabía dónde estaba porque me llevaban acostado. Entonces ni sabía a dónde, hasta que volteé a ver al coyote y dije, estoy en la López. Pero sí sentiste así la adrenalina, ¿no? Me imagino. Sí, más que nada, pues lo que yo creo que como morro, no importa qué te hagan, lo que tú quieres es que tus jefes no se enteren. Exactamente. Entonces, si me pintaban, pues iba a llegar. ¿Cómo justifico eso, no? Oye, ¿y tu familia, por cierto, cómo ve lo que haces en el graffiti? ¿Te apoyan o de repente te dicen ten cuidado? Pues yo creo que siempre, fue algo bien curioso porque siempre, yo creo que lo vieron como algo pasajero. Cuando yo lo empecé a hacer, estaba morro, lo veían como algo pasajero. Pensaron que era algo que, como pues no le prestas atención, probablemente se va a pasar. Se enojaban porque mandaban a traer a mamá para limpiar los, o sea, bueno, no limpiar ella, pero tenía que comprar la pintura y todo, ¿no? Cosas de la secundaria, ¿no? Entonces, lo vieron como algo pasajero. Sí, creo que sí va en serio, pero poco a poco ya lo van aceptando. También siento que cada vez a lo mejor lo aceptan más cuando ya sale trabajo de esto y ven que a lo mejor que le puede sacar provecho, cosas así, ya como que lo ven de otra forma. Pero así, si te dijera que lo ven positivo o negativamente, pues la verdad es que ninguna de las dos, como que les da igual. Son indiferentes completamente ante eso. Pero sí han visto tus trabajos y todo, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, hay momentos en los que, por ejemplo, cuando hago expos o cosas así, como que cuando lo aceptan un poquito más, como que cuando, que ven el alcance de todo lo que se puede hacer. La verdad es que como todos los jefes, como yo me dedico más a hacer letras, como que luego, pues ya sabes cómo son los jefes, que no les laten las letras, ¿no? Entonces, pues el comentario que siempre es, pues qué bonitos colores, están bonitos los colores. Sí.
Es que, bueno, realmente digo, como vi también tu trabajo, sí son los colores, de hecho hasta veo colores que no son reconocidos y que bien que los combinas y le dan mucha vida a tu trabajo, a tus letras, hermano. Porque realmente he visto unos que vi, las letras están bien sencillas, pero con los colores que les metes, les da un chingo de vida y se ve bien diferente, la neta. O sea, no le echas tanto, en cierto modo, las letras, sino los colores, es lo que vi de parte de tu trabajo, ¿verdad? Y la neta te felicito, está muy chido. Gracias, carnal. Pues fíjate que sí, creo que me he concentrado mucho en la parte cromática, en los colores, pero también siento que también ya es tiempo de a lo mejor meterle un poquito más complicación a las letras, es lo que he estado tratando de hacer. Apenas platicando con unos amigos me hicieron un comentario que más bien un consejo, ¿no? Y ese consejo pues siento que me ha ayudado un chingo últimamente, que es que me decían que mis letras se veían demasiado rígidas, que no tenían mucho movimiento. Me decían, es que haz tus letras como si estuvieran bailando una encima de la otra, o sea, con más movimiento, ¿no? Y últimamente he tratado de practicar también eso, porque tampoco quiero que mis letras sean, que lo chido de mis letras no más sea el color, ¿no? Sino que aunque sean a colores muy sencillos como relleno blanco y corte negro, pero que el estilo hable por sí solo. Entonces, pues también yo creo que tengo que trabajar todavía en esa parte. Claro, pues con la práctica no se va dando, pero realmente yo siento que ya tienes formado un estilo y eso es lo importante, que es lo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo formar un estilo, porque luego ya te dicen, ah, es que te pareces a este, es que le copias a este, le copias al otro, ¿no? Y es lógico que en cierto modo tengas influencias, ¿no? Perdón. A mí muchas veces, sí, es que es muy difícil eso. Por ejemplo, a mí muchas veces sí me decían, no, pues tu trabajo se parece al de tal. Y decía, es que a veces es inevitable, me lo paso tanto, o sea, es gente que realmente admiras y te la pasas viendo tanto, tanto, tan clavado viendo su chamba, que hay veces que aunque no quieras, sacas un poquito de eso, ¿no? Entonces yo siento que el estilo es una mezcla como de todas tus referencias, las mezclas en una licuadora y lo que sale es ya tu estilo, ¿no? Pero es una mezcla de muchas cosas y pues muchas prácticas y la repetición de algunas cosas, ¿no? Claro. Mira, ¿qué crees que yo he estado así como que, pues, me late un chingo el graffiti, carnal, y la neta me clavo, ¿no? En otras ondas. Lo que la neta me siento un poco orgulloso y me gustaría que me dieras tu opinión. Hay gente que yo admiro que me late su trabajo. No digo nombres porque eso no se vale, pero sí hay gente que me late y dice, no, pues se rifa. ¿Y qué crees que los han entrevistado y ahora quieren venir a México a pintar, cabrón? O sea, eso... Yo siento que sí es un orgullo para todos, porque la neta, tú te dices, ¿cuándo voy a ver a este cabrón? Bueno, en mi época era así de, me late su trabajo, pero ¿cuándo lo voy a ver, no? Incluso yo imprimía las copias en ese tiempo y no veía los colores de los trabajos que me latían de sus canales, por ejemplo, y pues ahora ya está ese contacto, y ahora todos los artistas lo que primero es, yo voy a México, yo quiero ir a México, y qué chido que México ya sea como que una cuna del graffiti. Yo creo que nadie se pensaba que iba a pasar eso, ¿no? O sea, ahora imagínate que la gente que en cierto modo tuvo su fama o la tiene, quiere pasar a México primero. Creo que ya como que dicen, ya no, y pues por ejemplo nosotros decíamos Alemania, ¿no? Por ejemplo, en el Gabacho, ¿no? Y realmente eso está muy chingón que ahora México sea la cuna del graffiti. ¿Tú qué opinas de ello, hermano? Pues yo creo que también es lo que la otra vez estaba platicando con un amigo y vino hubo un evento de graffiti y vino un extranjero, era un grafitero suizo y le dije, ¿te das cuenta que cada vez los grafiteros extranjeros tienen menos impacto en México? O sea, ¿sí te has dado cuenta que hay menos bulla cuando viene un extranjero? Le digo, es que date cuenta que en México hay un chingo de exponentes que están al nivel de esa persona en el extranjero. O sea, sí entiendo que también se les haga un poquito de bulla porque no todos los días los tenemos aquí, ¿no? Y está chido como que ver los procesos de trabajo que tienen, cómo lo hacen y pues aprender un poquito, ¿no? Pero aquí en México hay, al menos en letras y carácter, hay mucho
muchas personas que están al nivel de los mejores internacionales. De hecho, muchas personas aquí en México son referencia internacional. Entonces, pues ya, ahora sí que ya nosotros no tenemos como que envidiar en otros países, la neta sí tenemos lo nuestro y pues sí está con madre ese pedo. La neta sí está chido, ¿no? O sea, que haya variedad, ¿no? Porque aquí tenemos mucha influencia, ¿no? Ya es que aquí en México estuvo el muralismo, ¿no? Y nuestra cultura, por ejemplo, ¿no? Que fueron los dioses aztecas y todo ese rollo. Yo siento que eso ha influenciado mucho, ¿no? Por ejemplo, bueno, a mí me late, también hago alebrijes y me late, o sea, eso es parte también del arte de combinación de colores. Ya los alebrijes llevaron mucho de colores, entonces, realmente tiene que ver como que lo nuestro, ¿no? El arte siempre ha sido como muy bueno para la verdad, la gente aquí en México no se apoya como en otros países, como no me gustaría, ¿no? Que no se apoya a Pues yo creo que sí, por ejemplo, lo que tú decías del muralismo es cierto. De hecho, algunos exponentes del graffiti empezaron a hacer muralismo, a lo mejor un poquito influenciados en los grandes muralistas de aquí en México, como Camarena. He visto mucho graffiti inspirado en Camarena, bueno, no inspirado totalmente en Camarena, pero que sí tiene como por ahí sus cosas y está chido. Y en cuanto a la libertad que te da el graffiti, yo siempre lo he dicho, es bien rico cuando ves un chingo de estilos en un solo lugar y por eso es que mucha gente lo ve así como, luego estamos pintando y se acerca gente y dice, pues mejor hubieran hecho esto y esto, pues no, es que cada quien tiene su estilo, o sea, y a final de cuentas yo creo que muchos los que hacemos graffiti, y me incluyo en ellos, es que nos pasamos toda la semana trabajando y siguiendo reglas y pues haciendo cosas que quizás no queremos hacer, y el fin de semana hacer graffiti es nuestro único cachito de libertad que tenemos de toda la semana, de querer hacer lo que nosotros queramos, con los colores que queramos, con hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo siento que es ese cachito de libertad que todos tenemos en nuestras vidas, pues, los que hacemos graffiti, ¿no? Entonces, pues sí, yo sí soy partidario de que el graffiti tiene que ser libre. Luego veo exposiciones así de que pintan unos Benito Juárez y así, pues no está chido. Pues sí, o sea, yo siento que también han desarrollado en el graffiti. Yo siento que en especial aquí en Latinoamérica se ha hecho mucho realismo y mucho rostro. En especial aquí en Latinoamérica no se ve tanto como que cosas así en otros países, creo. Sí hacen realismo en otros países, pero siento que aquí es como que en Latinoamérica en específico es mucho a darse caracteres, y la neta también está chido. Es como te digo, yo siento que entre más estilos existan, pues más enriquece todo esto. Sería muy aburrido que todos tuviéramos el mismo estilo, la misma forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo siento que, pues, si haces, independientemente de que hagas letras, hagas caracteres, hagas realismo, hagas
muralismo, hagas el estilo que quieras, pero simplemente pues aplicarte en eso. Yo también, a mí me gusta, yo no soy tan partidario del realismo en el graffiti, no me gusta tanto porque siento que también hay, o sea, a lo mejor está mal, bueno, no está mal lo que voy a decir, pero siento que en México hay muy poquitos exponentes que hacen un buen realismo. Siento que me gusta más el realismo en otras técnicas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el realismo en óleo cuando se aplica a mancha. Esa técnica de óleo en realismo a mí me gusta mucho. Pues siento que a lo mejor sí falta que... bueno, no falta. O sea, ya hay muchas personas aquí en México que hacen bien realismo, pero siento que también no le ponen su propio estilo, ¿sabes? O sea, que solo es la copia de la imagen. Hay muy poquitas personas aquí en México que hacen realismo, pero le añaden un estilo propio. Entonces, pues yo siento que también hace falta un poquito, yo creo que la palabra correcta es que le den un estilo propio y no solo sea la copia de la imagen, ¿no? Claro, pues que no se vea tan mal, ¿no? Que tú no debes comprar de lo tuyo y respetar a la imagen, pero que también se vea tu propio estilo de lo tuyo. Sí, exactamente. Ahora sí que también siempre es bueno meterle un poquito de tu cosecha, ¿no? Oye, hermano, ¿y cuándo fue tu primer evento que organizaste, un evento de graffiti? ¿Cómo viviste la mano? Fue en febrero del año pasado. De hecho, fue no debía hacerlo en ese spot porque la verdad fue la primera vez que lo organicé y siento que era un spot muy difícil, que fue el de las Virgencitas. Entonces, haciendo esto llevo un año, justo en febrero del año pasado, un poquito más de un año, y fue en el spot de las Virgencitas, en el mismo spot de las Virgencitas. Ya ves que ese spot siempre ha tenido muy buenos eventos, el Meeting of the Styles, el Youth Writer, el Aliados, los últimos fueron de que organizaba Kate, que se llamaba Tu Estilo es el Mensaje. Entonces, creo que cuando invitas a la banda a ese spot, es exactamente ese spot, van con todas las pilas y con todas las ganas. Pues ahí pintaron un chingo de personas bien buenas. Vino Persu, vino Post de los MSK, de Chicago, de los McLean vinieron. O sea, vino un chingo de banda bien buena a pintar de este lado. Y exactamente en ese spot, la neta siento que cuando se organiza algo en ese spot, la banda va con toda la actitud de reventarlo porque sabe la historia que hay detrás de ese lugar. De hecho, no me equivoco, creo que no te escucho bien en el audio, amigo. ¿Me escuchas mejor? Es que se escucha como un eco. Bueno, Ya me conecté de nuevo. No te preocupes. ¿Ya sí me escuchas mejor? Sí, ya te escucho bien. Te comentaba que creo que ese spot de la cuarta, me parece, si me equivoco, fue el primer meeting of stars, ¿no? Aquí en México. Sí, me parece que sí. Fue cuando creo que todavía lo organizaba Fly. Uh-huh. Cuando lo organizaba Fly es cuando se hacía aquí en esa. Y creo que sí fue el primero. La verdad es que no sé bien ese dato, pero según yo sí fue aquí y sí trajeron a banda a empezar. Por ejemplo, también creo que pintó Ebook aquí. Entonces, pues sí, es un spot muy es un spot muy legendario. La gente hasta te inspira a pintar en ese spot porque sabes por toda la banda que ha pasado por ahí. Pues sí,
toda la banda que deja su vibra, ¿no? Oye, carnal, ¿y cuándo sí, es tu próximo evento? Bueno, aún no hemos sacado nada de información, pero el próximo evento es aquí en Las Virgencitas. Estamos todavía poniendo fecha, pero al parecer va a ser la última semana de mayo. Entonces, apenas estamos, bueno, ya pedimos los permisos y todo, y ya nada más estamos como que gestionando otras cosas, invitados, eso, pero va a ser ahí mismo en Las Virgencitas. ¿Más o menos para cuándo? ¿Más o menos para cuándo sería el evento? Es más o menos en agosto, marzo, abril. Más o menos a finales de abril. Ah, ya. La última semana de abril. Okay. La última semanita del principio de mayo. Hermanito, ¿y algún mensaje que les darías a la gente que está empezando, que le late el graffiti? Hay gente que le late, pero no pinta, ¿no? Por ejemplo. Pero hay gente que le late y que sí quiere darle. ¿Qué consejo le darías? Pues yo siento que más que no, no, hay que justificar todo, no, pero es neto, ¿no? Es una plática de carnales más que una entrevista. La neta, a ti no te topaba, güey, pero qué chido es. La neta, eres una persona y es chido porque te puedes para estar comunicando y este movimiento de graffiti está muy muy cabrón, güey, la neta, y espero que siga creciendo todo este rollo. Y bueno, me quedé en la pregunta, ¿tú qué le recomiendas a la gente que empieza o que le late el graffiti? Pues yo lo que le diría que sean pacientes en el proceso en el que empiezas a pintar, porque cuando tú empiezas a pintar, te das una lana que a lo mejor no tienes en botes y el resultado que obtienes a lo mejor no es el que tú quieres, ¿no? Entonces yo siento que brincar esa etapa en el que neta haces algo y te queda súper horrible y ya te gastaste una lana y ya perdiste tiempo y todo eso, que sean pacientes con ese proceso. O sea, si siguen pintando y practicando, van a poder saltarse ese proceso y van a poder estar haciendo pues, cosas como que ya les deje mayor satisfacción, ¿no? Y yo creo que ese sería mi consejo para las personas que a veces empiezan, también que practiquen mucho, que sean muy constantes en practicar, que no solo pinten en la pared, sino que también practiquen en sus libretas, que dicen por apenas vi un no recuerdo en qué video lo vi, pero dicen que para llegar al graffiti que tú quieres, debes de quemar otros 200 o 300 graffitis feos. Tienes que hacer 200 graffitis feos antes de llegar al que te gusta. Entonces, pues, hay que empezar a quemar ya todos esos graffitis feos que no te gustan para llegar al que quieres. Al que sí te lata, ¿no? Sí, pues la neta sí, porque todos los artistas pesados, si tú ves su trabajo, al principio, pues no estaba muy chido. Y ahorita, pues sí, están bien rifados, ¿no? Que es parte del proceso. Sí. Sí, pues realmente, hermano, pues muchas gracias por permitirme brindar esta entrevista, hermano. La neta, qué chido y qué bueno que ya te conozco, ya te topo. Y la neta, pues vamos a estar en contacto. Yo creo que no va a ser la última vez. Y pues aquí está el espacio, hermanito, para que si tienes un evento, pues lo promocionamos, total, pues a ver quién se lanza, hermano, aquí está el espacio. Te agradezco, hermano, tu tiempo, la neta, por brindarme esta entrevista y esta plática, la neta, y qué chido, no va a ser la última vez, hermano. Y pues, ahora sí, la pregunta más difícil, yo creo que no estudiaste para eso, pero ¿tú qué opinas de este tipo de espacios que hay sobre este evento? Muchas gracias por hacerme la invitación. Siempre es bien chido platicar de esos temas porque siento que esta clase de pláticas hacen falta, ¿no? Para conocer como los orígenes de las personas y todo esto. A mí siempre me gusta mucho escuchar esta clase de contenidos. Es bien chido. Y la neta sí te agradezco la invitación, que me tomaras en cuenta. Y pienso que estos espacios y estas entrevistas en especial son buenas para entender cómo fue que surgió las letras o las ideas o la gráfica que vemos de muchas personas, y no nos quedemos solo en su gráfica, sino también en sus experiencias, en cómo iniciaron, en cómo lo hicieron.
Entonces, pues sí, siento que está bien chido todo esto. La neta, a mí sí me late consumir mucho esta clase de contenido. Pues muchas gracias, hermano. Espero que ya hayas consumido lo que es cartonería urbana, que es de graffiti. Espero que ya lo hayas topado, hermano, y que nos puedas seguir apoyando de esta manera. Y ya sabes, aquí tienes tu espacio, lo que quieras, incluso tú, y pues ahí te vamos a estar preparando también un videito. Ahí te lo mandamos para que cheques ahí de tus trabajos. Y pues que agradecerte, hermano, más que nada. Y pues ahora sí que te voy a comprometer, no va a ser la última vez. Gracias. Ahorita me agradó platicar contigo, hermano. Y pues yo creo que en un futurito ya estamos en contacto, ya vamos a hacer. Claro que sí, amigo. Muchas gracias por el espacio y estamos apuntados para cualquier cosa que salga. Gracias. Pues bandas de cartonería urbana, ya saben, aquí está el espacio a la gente que le late pintar. No importa, como dice él, bonito o feo, como pintes, el chiste es estar en chinga, y vas a lograr lo que tú quieres trabajando, nada más. Trabajando, y nadie te lo va a regalar, ¿no, hermano? Pues ahí mándale saludo a la novia, a la novio. Ahorita no andamos en el mundo de novia, pero pues un saludo a todos. A mis amigos del graffiti, a mis crews, a toda la banda del HSK, del PK, del Serial Writer. Les mando un saludo también a mis amigos del graffiti que son mi crew sin ser de mi crew. Tengo muchos amigos que no son de mi crew. También les mando a todos saludos y pues que sigamos haciendo graffiti. Ah, bueno, hermano, pues muchas gracias a toda la gente que nos ve en YouTube. Sí, recuerden que esto es cartonería urbana, que nos apoyen un like y un dislike también te vale, no hay pedo. Y bueno, pues un comentario, lo que quieran compartir. Recuerden que ese canal es de graffiti y gente como él, vamos a estar ahí dándole. Y pues yo creo que gente que nos falta entrevistar, yo creo que hay mucha chamba. Y la neta, pues gente que nos vio un ratito, aunque sea, y pues que tenga un domingo, hermanos. Y recuerden, no se olviden. Y pues hermanitas, te mando un abrazo y pues muchas gracias por. Gracias por tu apoyo, hermano. Saludos. Nos vemos. Esto fue Cartonería Urbana. Más que...